¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? Soy su amigo Eddie Castillo y aquí les traigo un nuevo videoblog. Así que agarra palomitas y todo, refrescos y chelas y tu toque, porque comenzamos. ¿Qué tal, amigos trabajadores de la vida? Soy su amigo Eddie Castillo y les traigo un nuevo video. ¿Cómo están, amigos? Mi sangre, mi gente, muy buenos días. Primero que nada, hay que saludarlos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? ¿Crudos? ¿Normal? ¿Agotados? ¿Cansados? Pues es lunes, normalmente los lunes amanecemos, pues sí, carizbajos, pero pues toda la semana los trabajadores obviamente amanecen cansados, los fiesteros, pues todos cruz, ¿verdad? Y ahí les hablan. Ahí te habla Lalo. Ah, porque soy Lalo, me dicen Lalo. Normalmente a mí me gusta Eddie y mi apellido es Castillo. Primero que nada, es una presentación mía. He subido videos, he estado haciendo de parodias, covers, cantando, ¿me entiendes? No soy profesional, no me dedico yo a esto de la comunicación, ¿me entiendes? Tengo un hermano que sí se está dedicando a esto. Yo no me dedico a esto. Yo trabajo solamente vendiendo pantalones para dama, ese es mi trabajo, me dedico a vender ropa, textil. En sí me gusta mucho esto, apenas me dio por grabarme. Me gusta ver muchos youtubers, me gusta ver Alex Stretchy, me gusta ver Juan Zurita, Luis Comunica. Hay muchos que la verdad mis respetos y no quiero ser, quisiera ser como ellos, no pretendo ser como ellos. Al igual y si alguien me está viendo y le gusta cómo me desenvuelvo, todo esto yo no lo escribo ni nada, todo esto lo hago porque de veras me nace. Y intenté hacer una introducción yo así, pues, las X, pues, ¿me entiendes? No me dedico a esto, me late, no sé por qué eso de grabarte y darles un mensaje a la gente. Está chido, eso está chido y pues al que le guste, bueno, al que no también, ¿verdad? Y pues este video es de mi presentación. Como les comento, mi nombre real es Raúl Eduardo Castillo y pues trabajo, como les comento, vendo ropa textil. Trabajo mucho, me gusta mucho trabajar. He trabajado en muchas cosas, he trabajado desde lavar baños hasta albañil, ¿me entiendes? He trabajado lavando platos, he trabajado de mesero. No estoy criticando nada de eso, todo empezamos por un trabajo, ¿me entiendes? Todo con que sea digno, con que no tumbes, con que no seas tumbador, güey. Eso no está chido, güey, la neta, eso no. Y pues también mis respetos para esa gente, yo no tengo nada contra nadie, ¿me entiendes? Yo soy amigo de todos, ellos tienen sus motivos, todos tenemos nuestros motivos porque hacemos las cosas, malas o buenas, tú te las vas a llevar aquí en esta vida, ¿eh? Tú aquí te las vas a llevar en esta vida. Así que te digo, pero eso sí, dedíquense a lo chido, a trabajarle duro, sabroso, o ayuda a tu familia, con que ayudes a tu familia, mano, ya, a ver si no nos metamos tanto en el trabajo. Eso es a lo que me dedico, trabajo, ayudo a mi familia, trabajo mucho, si se fijan, he sacado videos siempre con la estampa de aquí atrás, o no sé cómo se le diga, mi forito, mi miniforo, pero no soy profesional, les grabo con una iPad viejita. De hecho, pues la tele es prestada, yo la neta soy pobre, soy humilde, pero le echo ganas al trabajo y ojalá todo esto sirva, ¿verdad? Pues, ¿qué más les puedo decir de mí? Pues la neta, me gusta pistear, sí me gusta pistear y me gustaba la fiesta, ya no, me tranquilicé, me junté, no, güey, es que desde que me junté, nada, no es cierto, estoy juntado. Mi familia, tengo tres hermanos, vengo de familia separada, no hay pedo, no se agüiten cuando vengan de familias separadas, que no les dé pena. Recuerden que no sabemos nosotros cuál fue el circunstancia y nomás, no, cuál fue el motivo, la circunstancia y la razón, porque sus papás se desunieron, no saben, tú vas a vivir por lo mismo y al rato tú tampoco vas a saber. Así que no juzgue y no se agüite, usted diga que venga de papás, con que sus jefes estén al 100, no hay pedo, usted no se agüite, carnal. Así que vengo de familia separada. Ay, güey, pues sí tuve mis vicios, cómo no, la neta, y pues uno no se le quita, lo sigue a veces teniendo, pero uno, gracias a Dios, y conforme tú vas viviendo la vida y vas viendo la gente cómo a veces vive,
te calmas, ¿me entiendes? Te calmas, el alcoholismo, la drogadicción, hay muchas cosas. Pues también el estar con muchas mujeres es vicio, el gastarte es un vicio. Yo no gasté, pues soy humilde, de hecho soy muy, muy toda. Pero ¿qué tiene? Hay que juntar varo, güey, porque también ayudas a la banda y pues no, güey, pues no te ajustes y te vas de pinche cabrón y de andar de pedo, de andar de gastalo. Y ya a la hora que quieras ayudar a la banda ya no tienes ni un puto peso, ese es el pinche pedo, vale. Así que échale, hay que echarle chingazos y estoy mirando, yo le hice así porque estoy mirando el tiempo, porque la otra vez me pasé de lanza y me puse a platicar como loco, no me paraba la boca. Y pues YouTube no me dejó subir el video. ¿Y qué más les iba a platicar? Mira, aquí los tenía, lo que les iba a decir de mí, mis gustos de música, me gusta todo. Si se fijan, yo ahorita estoy escuchando un poco de, que viene siendo como armónica. Me gusta lo instrumental, todo eso así de sonidos tranquilos en la mañana, pues de cada quien, los gustos de cada quien, ¿verdad? Hay gente que, pues que le gusta, pues, poner rante o lo que les guste, ¿me entiendes? Y pues no, a mí me gusta la cumbia, me gusta la banda, me gusta el pop, me gusta el rock, el alterno, la electrónica, el house, todo, soy universal. Así que cuando quieras cotorrear, échame un pinche grito y yo cotorreo de todo. A mí me gusta cuando, eso sí, cuando me gusta cotorrear, yo platico de cosas de la vida. No me gusta andar platicando que yo, la del yo-yo. Cuando te pega la del yo-yo, a mí eso no me gusta, que es yeah. No, a mí me gusta platicar de cosas buenas de la vida para que nos llevemos algo. Pues esas son mis músicas favoritas, mis hobbies, me gusta hacer ejercicio. Me gusta andar mucho en la pinche moto, que ya me he caído varias veces y no entiendo. Pónganse trucha, pónganse su casco, sus protecciones, anden al 100, pónganle retrovisores a las motos. También anden de pendejos así cruzándose como pinches locos, que pónganse trucha. Que los accidentes están al 100 y la neta, se los digo por experiencia, me he caído como unas 4 veces, como 2 atropelladas y está cabrón, la neta. De consejo les doy, porque su amigo Eddie soy. No se crean y... pues esos son mis hobbies, me gusta andar en la moto, me gusta echar unas cervezas, me gusta platicar mucho, me gusta cotorrear. No, soy muy fiestero, ya eso se me quitó, la neta, yo de mi trabajo a mi casa, la neta, y de ahí a darle gracias a Dios. Y si se fijan ahorita los novios tengo aquí, ya llevo 7 minutos 21, pues... ¡vámonos, Ricky! ¡Rápido, porque tengo que hacer aunque sea unos 9 para hacer una intro de rápido! Entonces, ¿qué más? Mis sueños. Sí, mis sueños son muchos. Pero lo principal es ayudar a la gente, a mi familia y a la gente, ¿me entiendes? Que lo necesite, en ayuda, en comida, en ropa, en económico. Digo, no tengo mucho, pero hagan el paro, gente, la banda que tiene. Voy a estar subiendo videos, neta, no soy profesional ni nada, apóyenme. Y la banda que tenga un parito, háganme el paro, comuníquenme, luego les voy a dar un teléfono, una dirección. Échenme un grito y vamos los dos, es más, yo te apoyo y vamos. Y se la damos para que veas qué tal se siente la sonrisa que te van a dar ellos a ti. Eso es lo que te vas a llevar en el mundo, eso es lo que te vas a llevar en la vida, la neta, eso es lo que Dios te va a agradecer a ti que hagas. Si ya hiciste un cagadero, la neta, si fuiste una mala persona, pinche puete, ya, güey, tienes que recuperarte esas cosas chidas y ánimo, hazme el paro y échame un grito, suscríbete, coméntame algo, güey, vamos a dar esto, güey, no es más, nos grabamos, estoy iniciando, sirve que me sirve para tener un poquito más de, pues sí, de, ¿cómo te puedo decir? Sí, de, pues sí, así tengo más producto para subirlo, ¿me entiendes? No sé, ya se me trabé, pero digo, estos son espontáneos, yo no escribiendo guiones ni nada, soy espontáneo. Entonces esos son mis sueños, ayudar a la gente, ayuda a la gente, ayúdate a ti emocionalmente primero y ayudar a la gente. Esos son mis sueños, ayudar a la banda. Así que gracias, espero y les guste. Yo soy Eddie Castillo y le vuelvo a hacer así porque veo el tiempo, porque de aquí no lo alcanzo a guachar. Espero y les guste mi video y me sigan viendo. Pónganle like a los que canto, pues lo canto con sentimiento, pues no sé cantar, yo sé que no, pero me desestresa. ¿A quién no le estresa cantar? A toda la banda le estresa cantar. Así ya estás en el baño, cuando estás en el baño, ¿cómo la empiezas? Yo sé que tú vendrás. Ah, ¿verdad? Y cuando estás cajeteando, yo no sé. Ah, ¿verdad? Todos cantamos en el baño, lavándose los dientes, todo, haciendo la casa, todo.
pues gracias, espero que les haya gustado este mini video de corazón, y espero y a la gente que lo está viendo de los chingones, apóyenme, échenme un grito, putos, invítenme allá y hacemos un cagadero, imagínate, ya ustedes estudiados y yo con la chispa y de corazón, yo lo hago de corazón, a mí no me apena nada porque no vamos a hacer nada malo, al contrario, estamos dando mensajes a la gente. Gracias, soy Eddie Castillo, porque esto ya se está acabando. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga. La neta, de corazón, ya me estoy diciendo como sus amigos, neta, le hablo a la cámara y me siento chido porque hay que proyectar cosas bonitas para ustedes, para que ustedes también las proyecten a otra gente que la estén viendo mal, porque está cabrón llevar el mensaje a todos. También no soy una buena persona, así que digas, ay, pinche amiguito, pero tratamos, hay que tratar día con día para que este mundo se hace. Pídele que te enseñe a juntar las manos, que te dé valor. Chido, mi gente, Dios te bendiga, yo soy Eddie Castillo. Hasta la próxima.